maybe in Manizales, usted tiene en Cali, en Barranquilla, en Villavicencio, en Bogotá, entonces, para que Indonesia con Colombia puede hacer como Francia, como eso por eso. Comprar muchas cosas están muy caro, mucho más caro, ¿no? Que hacer directo con Indonesia, porque productos vienen de Indonesia e importando por Estados Unidos. Aquí quiere ser miembro de APEC también, porque los miembros de APEC de América, como dice APEC, miembro de APEC. Colombia todavía no, pero como pecado libre, sus tarifas es mejorar el grupo de Francia. Entonces, el futuro, sí, de calidad humana está muy, muy bueno. El año pasado hay cerca 600 Colombia turismo y también negocios, porque lo mejor es. Cuando usted podría estar cerquita, sí. Pero, pues ya como un cuerpo, pero ellos, yo creo que defendiendo mucho para Colombia, pero Colombia defende poco para este país. Este sí, juego de... Este es un juego de artesanías manizaleñas, unos videos de las bandas musicales de acá, y este es un video muy arquitectura, igual que unos libros o unas revistas donde están, digamos, las cosas turísticas especiales de Manizales. Bueno, sí. Con mucho gusto, aquí están. Para ustedes también, por supuesto. Mucho gusto. De parte de nosotros, nos tenemos algunas cosas también. Esta es la placa de embajada. Muchas gracias. Esta es una artesana indonesia, se llama batik, ¿sí? Para las mujeres, para las mujeres. Muchas gracias. La reina trajo uno de estos, muy hermoso. Sí. Este es producto cigarro de Indonesia. Es tres meses pasado, esta empresa que se llama Yalu, es empresa de cigarro muy fuerte en el país, ya tiene exportación para América Latina, y conseguir un negocios con Barranquilleros, una empresa de Barranquilleros, para vender este legalmente, porque hasta ahora muchos productos de ellos llegan por el mar. Sí, llegan para Colombia. En Colombia, por ejemplo, la gente comprando los ilegal. La gente sabe, es black. Muchas gracias. Esos productos, estas cosas para. Y también ropas de Juliana. Sí, Juliana fue la que me salió permeada. Ella siempre la va bien. Bienvenidos, muchas gracias por los presentes. Igualmente, sí. Muy amables. Yo creo que están en su casa. Sí, pues yo creo que siquiera las 30. Encantado. Está muy bien. Encantado de conocerles. Mucho gusto. Mucho gusto. Muy bien. A ustedes. Muchas gracias. Está bien, ¿no? Aquí hay brochures. Ah, sí, es el Juan. Señor Subagi Admadi, embajador de Indonesia en Bogotá. Señor embajador, ¿cuál es el motivo de la visita a la ciudad de Manizales? Quiero saber, no sabemos que Manizales organiza Reina de Café cada año.
Por eso en este, queremos saber más sobre este tema, ¿sí? Indonesia también participó en el Reina del Café año pasado en esta ciudad, ¿sí? Y ganó 2 premios. Es una es de como princesa, tercera, princesa, primera princesa, y otro es pelo más lindo, ¿sí? Entonces, Indonesia también es productor de café, como Manizales, muy conocido. Café colombiana es, ya nos importamos café de Colombia, porque en Indonesia hay muchas talleres, como se llama, Starbucks, que importó café de Colombia. Este año, Indonesia también inició una reina de café, la primera reina de café internacional en Bali, en Isla de Bali. Entre el día, la fecha es el día 15 de octubre hasta 25 de octubre. Entonces, queremos invitar una candidata de reina de café de Colombia, ¿sí?, para participar en este evento. Porque tenemos también intereses para los indonesios también saber la belleza de Colombia. Porque Colombia, no sabemos de salsa de Colombia, esmeralda de Colombia, chaquira de Colombia, sí, café de Colombia, sí. Pero queremos más, porque la imagen de Colombia hasta ahora no es tan bueno, ¿no?, en Indonesia. Pelo menos la gente no conoce mucho que Colombia también tiene como capacidad en fútbol, por ejemplo, ¿sí? Eliminó a Chile y Uruguay recientemente, es muy chévere, muy bueno. Entonces, queremos que colombiano, el gobierno colombiano promocionar más Colombia en Indonesia. Con este evento, yo creo que, porque este evento internacional, yo creo que es una buena oportunidad para Colombia también promocionar sus productos, su belleza en nuestro país, Indonesia. ¿Sí? Muchas gracias.